Estamos en el primer informativo del canal cubano de noticias y retomamos el tema del día de hoy, que es el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Seguimos ahora contactando con las provincias de todo el territorio nacional, donde también se han celebrado desfiles para conmemorar la fecha. Efectivamente, Rachel, específicamente en el oriente de nuestro país, estaba revisando las redes sociales, periódico Venceremos de la provincia de Guantánamo, está reflejando todo lo que ha estado aconteciendo en ese territorio a propósito de esta importante fecha, Día Internacional de los Trabajadores, y ya listo también nuestro equipo de prensa para conectar y llevarnos a través de la pantalla del canal cubano de noticias todo lo que está pasando en esa región. Sí, gracias. Buenos días para ti, buenos días para el colectivo, por supuesto, para toda la teleaudiencia nacional que ahora mismo recibe esta señal que se genera en vivo desde Guantánamo, la más oriental de las provincias, en una jornada histórica. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Mañana algo lluviosa, fundamentalmente en la madrugada, pero que no fue pretexto para que este mar de pueblo se diera cita aquí en la Plaza Mariana Grajales. Cerca de 120 mil guantanameros y guantanameros desfilan por la revolución y dan el sí a la unidad, al compromiso y a la victoria. Un desfile que encabezaron jóvenes delegados al 12 Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y que estuvieron acompañados también por la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Estuvieron escoltados también por trabajadores del INDER y ya todo un mar de pueblo, un mar de color, un mar de consignas, de iniciativas, también caracterizan a esta jornada en Guantánamo. Y tengo muy cerca de mí a una líder sindical de la Dirección General de Educación. Ella es Yasmín Turcás Rivero, que tiene muchas razones para celebrar ella junto a sus sindicalistas. Buenos días, Yasmín, para ti. Coméntanos sobre las razones que te hacen estar aquí en la Plaza Mariana Grajales celebrando el primero de mayo. Sí, buenos días para ti, los amigos oyentes, y para todo el pueblo de Cuba que nos acompaña desde cada plaza en este día para respaldar nuestros principios, nuestros valores, y por qué no también para seguir defendiendo la unidad que nos trajo hasta aquí. Son muchas las razones, decíamos, para celebrar. Y no solamente el primero de mayo, es toda una jornada previa a esta jornada de muchas actividades con los trabajadores, cambio de labor y educación no se quedó atrás. También realizaron muchas actividades. ¿Cuáles fueron estas actividades para saludar el primero de mayo? Sí, desde nuestras instituciones educativas desarrollamos varias actividades, entre las que se encuentran encuentro con exdirigentes sindicales, con fundadores del sector, con la heroína y héroes del trabajo de la República de Cuba. Desarrollamos también varias jornadas de trabajo voluntario, el embellecimiento y engalanamiento de nuestras instituciones y de la Dirección General, así como también el reconocimiento a dirigentes sindicales en el acto que se realizó en nuestra sede de la Dirección General de Educación.